Es muy triste decirles esto. Me retiro de las redes sociales. Creí que esto era fácil y no creí que fuera a ganar tan poco. Ya estoy cansado de todo esto y no quiero seguir. Pero no seguir haciéndome el toche, mano, porque todos los días me voy a levantar para perseguir mis sueños. Sueños que estoy logrando gracias a Dios y al apoyo de ustedes. Oiga, no ha sido fácil, pero tampoco es imposible. Y ya que tengo su atención, quiero comentarles algo que es de muchísimo interés para todos. Como ya todos sabemos, nuestros niños y jóvenes están regresando a clases. Es muy triste decirles esto, pero muchas de las familias no tienen los recursos para enviar a estudiar a sus hijos. Yo quiero colocar mi granito de arena. Y no me importa si de mi parte pueda ayudar a una, dos o a tres personas. Hago este video para que se unan muchas más y hagan parte de este proyecto. Yo fui de familia pudiente, pero gracias a Dios, mis padres con su esfuerzo me lo dieron todo para ir a mi escuela. Con mucho esfuerzo y sacrificio, pero me lo dieron todo gracias a Dios. Pero yo sí sé que es tener un compañerito que cargue sus útiles escolares en una bolsita. Sé que se siente tener compañeritos que a la hora de dibujar no tengan sus propios colores para pintar sus dibujos. Incluso que vayan de forma particular a los colegios o escuelas porque no hay recursos para un uniforme. Es una realidad de muchos y no hay que esconderla, hay que mostrarla para ayudar. Yo quiero ayudar y yo sé que ustedes también. Por eso, este 31 de enero vamos a estar personalmente en el parque principal de nuestro municipio del Zulia. Desde la 1 p.m. hasta las 6 p.m. Es muy bien recibido un cuaderno, un lápiz, una caja de colores, una caja de marcadores, una carpeta, un bolso, un uniforme, un par de tenis. Cualquier tipo de ayudas es muy importante. Y ojo, se va a recibir, no se va a estar entregando nada. No sé qué tantas personas vayan, porque todo esto lo estoy organizando yo solo. Pero las primeras 300 personas que lleguen a apoyar o colaborar con el objetivo, se van a poder llevar una de mis calcomanías. Calcomanías con mi logo, con mi sello, que aún no han sido distribuidas. Yo sé que muchas de las personas que van a querer ayudar o aportar con esta iniciativa no tienen la posibilidad de llegar hasta el lugar, porque son de otro departamento o incluso son de otros países. Voy a ofrecer un canal de atención que es totalmente verídico para que se puedan comunicar conmigo y envíen sus aportes. Aportes que van a ser utilizados con el fin de comprar más útiles escolares. Si quieres apoyar, me dejas por aquí un mensajito. Trébol, yo quiero ayudar. Recuerden que es la única página de Trébol Comunica con más de 1 millón de seguidores. Los voy a estar atendiendo personalmente por allí. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Dios los bendiga a todos.